Correa, extra 110, claro 5,2. Vale. Poco peor, macho. Necesito ayuda. Mi idea inicial fue, ¿por qué hay cinematografías en el mundo que además de cualquier poderío de distribución, de dinero, de cualquier otra razón que no tiene que ver con la obra, son capaces de entusiasmar en Santa Elena de Guairé, en una película de vaqueros, tanto como en Libia, o en el Medio Oriente, o lo que fuera? ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Y descubrí que hay algunos patrones y algunos específicos atributos que hacen las películas universales. Entonces pensé, bueno, ¿dónde están esos autores? No importa de qué país fuera, que han sido exitosos cuando han sido trasladados al cine. Y encontré que en Shakespeare había una cantidad de historias que tenían ingredientes universales que permitían de alguna manera contar historias que todo el mundo se conectaba. Hasta que la muerte nos separe es una película basada en el cuento de Otelo de Shakespeare. O sea, es un clásico, pero llevado a nuestros tiempos. Entonces, aparte de ser un clásico, súper interesante, está muy de moda, está muy moderno. Tiene boxeo, tiene unos actores muy realistas. Bueno, tenemos Zapata 666, tenemos DJ 13, tenemos Alejandra Brown, que es una espectacular modelo. O sea, son todos personajes muy creíbles. Creo que va a ser una gran película con todo. Tiene acción, tiene mensajes preciosos. Es divina. Abraham se trazó un guión, que es un guión muy ambicioso, que es inspirado en Otelo de Shakespeare, pero llevado a la realidad y dentro del boxeo, del mundo del boxeo. Eso hace que sea una producción muy ambiciosa, obviamente con recursos limitados, como son las películas latinoamericanas y las películas venezolanas, pero nosotros lo que hemos hecho es concentrar que todos los recursos que tengamos estén en el cuadro, que la gente los pueda ver, que todo lo que sea para que ese cuadro sea impecable, para que todo lo que veamos allí sea lo más real posible, para respetar al público y para dar una obra con la mayor dignidad posible. Cuando tú decides los actores y empiezas a hacer el casting y oír a los actores, ¿cómo llevan a la realidad, cómo le dan vida de alguna forma a esos parlamentos que están en blanco y negro allí, y te das cuenta cómo se van desarrollando? Empiezas a descubrir incoherencias, empiezas a descubrir que quizás no tenía sentido como lo escribiste, empiezas a descubrir huecos de incoherencia que quizás ninguno de los escritores o doctores de guión o analistas o otros escritores se habían dado cuenta, ni tú mismo obviamente, porque tú estás demasiado relacionado con el bebé, ¿no? O sea, el hecho de que los actores empiecen a hacer que esa historia sea de verdad te da la oportunidad inmensa de conectarte con la posible reescritura del guión con respecto a cómo ellos lo ven. O sea, la escogencia de esos actores es crucial. Tú no puedes poner a cualquier persona en cualquier sitio, a no ser que reescribas. Y para mí fue interesantísimo cómo podía hacer que la película, a pesar de que estaba inspirada en una historia universal, fuera lo más arraigada. A mí me impresionó muchísimo la actuación de Zapata 666 en la película La Hora Cero, porque me pareció que, aunque no tenía mucha experiencia en cine, para usar una palabra de otro idioma, el performance de este actor estaba conectado inmensamente con la realidad, con la verdad. Y en cine, a diferencia del teatro, a diferencia de la televisión, la historia debe ser de verdad, aunque sea
una historia del espacio sideral. Yo tengo con mi director, tengo más de 3 años concibiendo la película, viendo cada encuadre, cada escena y estudiándola. Y bueno, se llegó a la conclusión de que esta, digamos, la propuesta podría ser muy contrastada, trabajando los cálidos, trabajando los blancos. Sí, que sea una película bastante contrastada, porque una película boxeo, una película dramática, en términos de actuación, y bueno, es una película que se ha manejado así durante 3 años. Mi mayor reto en esta película es el trabajo en el cuadrilátero. O sea, aunque he estudiado muchas películas de boxeo, ese es el mayor reto, tratar de mantener el foco. Estamos trabajando con 3 cámaras, chroma kit. Digamos que en cuanto a trabajo en sí de la película, el mayor reto es el boxeo, porque, bueno, aquí no se ha visto muchas películas de boxeo, o sea, en cuadrilátero, con muchísima gente. Bueno, obviamente la gente las vamos a meter por chroma kit, entonces ese es el mayor reto de esta película. Bueno, en principio fui llamado para realizar esta película donde se está trabajando sobre una película drama-acción, una película que va a necesitar primero que nada, de efectos sonoros para la parte de las peleas. La musicalización para el drama va a ser muy importante, y los trabajos sobre los ambientes citadinos. Por ejemplo, ahorita se oye el metro que va pasando. Es una película que va a suceder toda en la ciudad, en urbes, en zonas donde va a haber mucho ruido. Y bueno, estamos procurando que esa misma ambiente nos ayude a darle la fuerza de densidad que necesita la película. Mi participación dentro de la película es todo lo que es el vestuario de Diana, que es la protagonista, vendría siendo Alexandra Brown, y los momentos especiales. O sea, hay un momento donde ella tiene el encuentro con el protagonista y es prácticamente, es los momentos más especiales de Diana, que es la boda, que es la noche del desfile, es la noche de la pelea donde es el campeonato mundial. O sea, son varios momentos específicos donde Diana
va a estar vestida de mí, ¿no? O sea, porque ella, por ser una modelo reconocida, por ser una modelo afamada aquí en Venezuela y a nivel internacional, vendría siendo como que la musa de Johnny Stracha. Es donde tengo un poco de participación dentro de la película como diseñador, donde hay una escena donde vamos a trabajar un pequeño desfile, una editorial de moda, lo que es la boda, donde yo estaré vistiéndola. O sea, son momentos clave donde voy a tener mis apariciones y poder mostrar así mi trabajo de lo que es la moda. Diana Montenegro tiene muchísimas escenas fuertes, sobre todo hay una escena que pasa muchísimo, incluso aquí en Venezuela, que es el tema del maltrato hacia la mujer, se ve reflejado, y nosotros pues tenemos una escena muy fuerte. Creo que esa es una de las escenas para mí más difíciles a nivel actoral y que por supuesto tenemos que ponerle el mayor de los empeños. Es una escena difícil porque he tenido también que hablar con mujeres que han pasado por este tipo de situaciones y que no es fácil, ¿no? Porque hay muchísimas mujeres que a veces no se dan cuenta que tienen a su lado a su peor enemigo y no se dan cuenta porque lo ven, lo aman. Y hay veces que hay mucho maltrato físico, maltrato a nivel psicológico, que es uno de los peores. Y eso también le pasa a Diana, que está tan enamorada que tampoco ve eso, ¿no? Entonces es difícil, digamos, y que creo que una de las partes también más importantes es que las venezolanas que estén pasando por este tipo de situaciones se den cuenta y que digan, oye, mi vida es más importante que la vida de cualquier otra persona y no voy a dejar que alguien, pues, se arriesgue a quitármela o a maltratarme o a humillarme o a vejarme. Uh-huh. En la película de Abraham Pulido, Hasta que la muerte nos separe, tengo un personaje que se llama Otto la Avispa Aguilar. Es un boxeador, bien controversial. De alguna manera este boxeador es un super gladiador dentro del cuadrilátero, pero no sabe manejar la relación en su casa. Mi personaje en esta película se llama Nacho Aguilar, es el hermano mayor de Otto, es el que comienza en la familia, el que sigue la herencia de su papá de boxear, comienza peleando en la calle por apuestas con su compañero Toti y su hermano menor Otto, que es como que el que le hace la barra, el que le hace el coro para pelear. Luego, por un accidente queda mal y no puede seguir peleando, entonces como que es un poco como que le pasa el relevo, la batuta a Otto. Es un personaje que va por muchos cambios, es un personaje que tiene, aunque tiene un poco de malicia, también tiene bastante nobleza, entonces es un personaje interesante en hacer porque tiene muchos viajes, ¿no? Y bueno, ese es Nacho Aguilar. Bueno, mi personaje en esta película, Hasta que la muerte nos separe, es Carlos. Carlos es quien descubrió a Diana. Diana lo interpreta Alexandra Brown. Ellos tienen una relación muy particular porque Carlos fue quien la llevó a lo que es Diana hoy en día, que es la cima del mundo del modelaje, del mundo fashion. Fue quien la llevó a las mejores pasarelas, les consiguió las mejores portadas, quien la hizo. Prácticamente. Bárbara, que es el personaje que interpreto aquí en la película Hasta que la muerte nos separe, es una muchacha boxeadora, una gran atleta, es la hija de Papo, es una muchacha muy noble, ella representa como la parte pura, el amor verdadero, el amor incondicional en esta película, que se enamora de Otto y siempre está dispuesta, a pesar de que ella, su amor no es correspondido. Este es más o menos el personaje de Bárbara y es un personaje maravilloso que he estado trabajando hace aproximadamente 4 meses, ya que requiere mucho entrenamiento físico y de verdad yo me siento muy muy contenta y es un gran logro estar aquí en este set de filmación y trabajando en este proyecto con Abraham. Yo creo que esta película deben verla por el elenco maravilloso que la integra, por lo cuidado que está, por la historia, por la motivación al logro que implica la historia, porque el venezolano es pasional y esta película está cargada de pasión, de risa, de rabia, de rechazo, de ponerte de acuerdo con los personajes o no, es muy pasional. Y por la pasión que encierra la película, yo pienso que deben verla.